10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡A la madre! Estamos muy orgullosos, muy felices de venir a cantar.
cantarles esta noche. Muchísimas gracias desde la primera fila, mi gente por allá atrás, por allá arriba, los costados. Usted pudiera ver a su amorcito en los ojos y decirle: mi reina, mi rey, te la dedico con todo mi amor, dice. El doble de caricias, el triple de los besos que me
Si vienen acompañados, que sea una muy buena compañía y que disfruten por mucho tiempo. Si vienen solitos, solitas, igual que se la pasen chingoncísimo en el show y que si se les olvida, que valga la pena. Hoy quiero brindar por todo aquel que es como yo, que siempre se deja llevar por la pasión, por el deseo. Siempre se deja llevar por lo más bello que hay en este mundo, la fuerza más grande que tenemos, que es el amor. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! Puede gastar un sentido de
Oh!
tirando botella tras botella. ¡Yeah! ¿Y quién se va a tomar botella tras botella conmigo esta noche? Por favor, que alguien me diga que si
noche pasa aquí. Y te fuiste, yo me fui. Mi cuerpo camina solo, mi alma se encuentra sin ti. Tú no tienes la culpa que yo no me acostumbro a estar sin ti. Yo no me acostumbro a estar sin ti. Pero si voy a olvidarte, te lo juro por quien quieras. Solo es cuestión de tiempo hasta que llegue una más. Puedo estar en cielo, que la pongo a ayudar a olvidar. ¡Fuerte teca! ¡Fuerte teca! Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mis canciones, que la pongo a ayudar a olvidar. ¡Me teca! Cristiano! Ah! Passamos o time do Cristiano!
a hacer una pregunta y también quiero que sean sinceros, sinceras. ¿Quién es el tóxico, la tóxica de la relación? Esta vez para ustedes. ¡Por tóxico dice Chiché! Muchas cosas, pero nunca muere mi reina.
y sin demandar. Mi amor te robó y te llevó muy lejos. Te va. Yo soy un hombre más.
Quiero agradecer a todos mis fans. ¿A qué? Porque somos chingones, unas chingonas. Estos tres días por Texas han estado bien bonitos. Muchísimas gracias de todo corazón. Son tan chingones que llegué a los oídos de unas leyendas de la música mexicana. Y hoy tengo el gusto de compartir esta canción con ellos. Te lloró el río, ¿viste? Thank you.
se me puede parar. Aquí abajo donde están las últimas acciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y aquí abajo no se suda un montón. ¿Dónde están los sinvergüenzas de esta noche? Los sinvergüenzas de esta
Oh,
Colombia. Y una señorita que nos cantaba esta canción de despecho. Que fallé, creo que era. ¡No vale! Así nace un borracho. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Quiero saber cuántas borrachas o borrachos nacen esta noche. Con unos amigos
Estadios seguidos de 26,000 personas, y eso era algo muy nuevo para mí, ir a otro país y ese recibimiento y ese apoyo y ese cariño, y poner la bandera de México en alto, mi música, y conectar con toda esa gente. Estaba bien chingón, pero también estaba bien preocupado porque me acababa de rayar la pinche cara. Y pregúntele a Cochita, yo no soy bueno para los medios, yo odio ese cabrón. Entonces, el punto es que estaba preocupado por la rueda de prensa. Y cuando llega el día de la rueda de prensa, una señora
una señorita, me gritó, Nodal, ya sé por qué estás todo tatuado. Y dije, chica, vale, vale. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, es para cubrir los besos que te han dado. Imaginarse que nunca cruce por su mente.
¡Que arriba las mujeres preciosas de esta noche! Sería un lugar de amor, ser nuestro lugar. Sería un lugar de amor.
Estoy me la pasando muy a gusto, muchas gracias. ¿Quién es usted, Chechen? Pero estoy seguro que se va a cumplir con mucho esfuerzo. Yo los amo un chingo y de verdad les agradezco mucho, Texas, por estas tres increíbles noches. Houston, muchas gracias. Esta es una de mis primeras composiciones, probablemente dice. Thank you.
chido, muchas gracias por estar aquí. Yo no sé mañana, pero hoy me lo pasé bien chingón aquí en Houston, Texas.
hace tiempo ya no más. Yeah.
Thank you.
se probamos hace tiempo, pero se llevó el momento. Si tenías mucha razón, ya no más tu corazón.
las amigues. Nos la pasamos con madre. Ay, perdón. No sé cuánta gente se presentó hoy, pero estuvo de poca madre el ambiente aquí en Toyota Center. Primera vez que veo aquí en Nodal en vivo. Antes de ellos, les abrió Nunca Jamás, una banda allá también de Sonorense, Ciudad Obregón. Y la verdad que también estuvo muy para el ambiente. Espero que os haya gustado. Ojalá que no sea la primera y la última vez que me toca ver a Nodal. En otra ocasión, ¿por qué no, verdad? Muy para el ambiente. Ahí va Perla. ¿Vas a ir al baño? Espero que os haya gustado. ¿Van a ir al baño o qué? Sí, ok. Perla. Perla. ¿Te pienso hablar o no lo quiero hablar tú? Ok. Aquí te espero. Allá. Bueno, sí, les decía, espero que os haya gustado el set de aquí de Cristian Nodal. Primera vez que lo veo en vivo, y la verdad que ya tenía ganas de verlo. Muy buen show con mariachi. Se sintió en el corazón cada canción, muy, muy emotiva su repertorio. Muy chido el repertorio de Cristian Nodal, con mariachi y todo, y espero que os haya gustado. Con mucho gusto, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Rockfest Houston en Instagram, Rockfest Houston en YouTube, Rockfest Houston Radio en TikTok, Rockfest Houston en Facebook también, donde van a poder ver, si Dios quiere, este set. Ojalá que se pueda ver este set. Al igual también el set de Nunca Jamás, la banda que le abrió a Cristian Nodal esta noche aquí en el Toyota Center. Y pues también 14 festivales de música es a los que he asistido ya. So, con mucho gusto quedan invitados a darles un seguimiento, a darles un like. Creo que tengo el mejor canal de YouTube que existe, para serles sinceros y francos, ¿verdad? Y espero que... Yo creo que les va a gustar. Contenido grabado en 1080p. Contenido grabado en presentaciones enteras en 1080p. Actualmente tenemos como 9,020 y tantas suscriptores en YouTube. Como casi 4,000 suscriptores en followers en Instagram, casi 3,000 en Instagram, casi 4,000 en Facebook y en TikTok. Pues ahí lo estoy levantando despacio, pero ya la llevo. Presentaciones de rock, presentaciones de reggae, de reggaetón, de rap, hip hop, inglés en español, regional, banda también. Si Dios quiere y Dios me permite, pienso asistir a lo que es el Encabritados para poder, si Dios quiere, ver y poder grabar a Molotov, a Auténticos Decadentes, aquí con los dos Carlos. Los dos carnales. El compadre Carlos y el otro compadre Carlos. Los besos que te di. ¿A cuánto? Si Dios quiere, voy a andar a Monterrey, primero Dios, el 29 de este mes. La intención es ir al Parque Ferri Corralero, ahí en Monterrey. Pude grabar a Inspector, si se puede, a Atléticos Decadentes, Molotov, Fiebre Loca, Cadetes de Linares, creo, Herederos de Nuevo León, creo. Van a estar ahí de invitación especial. So,
la intención es de ir, poder ir y grabar, compartir esas experiencias con todo el mundo. Y este, la intención es que disfrutar solamente y pues disfrutar de la música en vivo. Por eso es que ya me ha tocado ir a 14 festivales de música, tanto aquí en México como allá aquí en Estados Unidos como allá en México. Y pues espero que les haya gustado, que les guste el contenido del canal. Y pues por favor, no duden en seguir los redes sociales y compartir contenido y dale like y share. Cuídense aquí Houston Toyota Center. Nodal se presentó hoy casi 2 horas y 15 minutos de sets completito y espero que les haya gustado. Cuídense. Adiós, bye, los vemos después. Bye.